Bueno, estamos. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadry. Hoy es un vídeo muy especial el que tenemos en el canal, porque tenemos aquí un invitado de lujo, un gran amigo que es José de Cromo FC. Muy buenas, chavales, aquí estamos en el canal de Papadry. Nunca, bueno, así de estar nunca había estado, yo creo. Bueno, sí, en un directo. En un directo, sí, es verdad, en un directo sí que estuviste. Pero bueno, así un vídeo así preparado. No. Es la primera vez, porque realmente hemos hecho colaboraciones, pero cada uno en su canal, ¿no? El reto de los porteros. Mítico. Hay que repetirlo, chicos. Yo creo que sí, si vemos apoyo en este, repetimos el reto de los porteros. Reinventado. El reto de los porteros estaba muy chulo, Hay que hacerlo así en vivo, en directo, en live. Ahí, sí. Dándolo todo. Bueno. Bueno, antes de nada también saludar a la gente que venga del canal de Cromo FC, que venga del partido de ida que hemos jugado en este pack and play de Adrenalyn FIFA 365. Bueno, saludar a todos. Y nada, los que seáis del canal de Papadry y no os estéis enterando de la movida, os explico un poco, ¿vale? Este es el partido de vuelta de una partida de pack and play que estamos jugando Cromo FC y yo. Si quieres ver cómo fue el resultado anterior, tienes que irte al canal de Cromo FC, que seguro que lo subes, que seguro que lo sigues. Interesante que vayan a ver ese, si no lo han visto, que vean ese antes, para enterarse de cómo va. Evidentemente, para saber el resultado y para saber cómo va el tema. Pero bueno, el resumen, entre comillas, de la competición del pack and play, que es un tipo de competición que aquí en España no se hace, pero en Alemania, Inglaterra y de esos canales internacionales de Cromo se suele hacer bastante, es jugar un partido, ¿no? Es como jugar un partido de Adrenalyn normal, como jugarías tú con tus colegas o el juego online, etcétera, etcétera. Abrimos 5 sobres, en este caso de esta pedazo de colección que es FIFA 365 de este año, bueno, de este año, de esta temporada 2017-2018. En esos 5 sobres hacemos un 11, con lógica, efectivamente, con un sistema, un 4-4-2, un 3-4-3, etcétera, etcétera. Y competimos, uno ataca, el otro defiende y el que saque más puntos, pues gana. Sumamos estos puntos que hagamos en este partido con los del anterior, así que por eso es muy importante que te pases por el vídeo de Cromo FC y veas cómo hemos quedado en el anterior partido, en la ida. Y después, para colmo, para ponerle salseo al asunto, hay un reto denigrante, muy denigrante. Sí, la verdad que está. Que es, bueno, te dejo que lo expliques tú, José, que se te da bien. Vale, pues el que pierda va a tener que subir a su Instagram un vídeo cantando, ¿vale? Que ya el hecho de cantar, pues tiene su aquel. Y va a tener que cantar el himno del equipo rival. En este caso hemos dicho que en mi caso va a ser el del Sevilla. Por eso que hoy vengo a verte, sevillistas. Por el Betis y tal, aunque sabéis que también soy del Madrid. Y en su caso, el del Celta. A la Celta demostrar. Bueno, como sois seguidores de Papadry, pues bueno, sabéis que es del Depor a muerte. A muerte total, eso es denigrante. Denigrante no, lo siguiente, súper denigrante. Después de estos dos vídeos, iros al Instagram y darnos like al menos. Y veréis. Claro, veréis a ver qué pasa ahí. Y es importante también eso, que nos sigan en el Instagram, Cromo FC, Canal Papadry. Esos son nuestros Instagrams, donde veréis todas esas cosas antes de nuestras vidas privadas, que no se ve en YouTube. Que es importante. Bueno, pues nada, venga. Vale, pues venga, vamos a empezar. Sabéis que son 5 sobres, aquí tenemos. Y vamos a empezar con el primero. Eso es. Vamos a ir abriendo, a ver qué nos sale. Si nos sale ahí una edición limitada así chula, alguna carta tocha. Y vamos a ir escogiendo, a ver con qué nos da. Venga, si no habéis visto ya mi vídeo, pues es que, a ver, me apetece hacer spoiler de cómo ha ido la cosa. Venga, vale, ya una vez que ya están aquí, ya podemos hacer spoiler, ¿no? Tengo que remontar. La remontada. Me ha tocado así que Stone de la Juve. Pero no la puedo usar. Pero bueno, es muy guapa. Claro, las 1000 Stone no tienen valoración. No, de tercera copa de Italia seguida. Muy guapa, de Higuaín y Dybala. Muy guapa. Es que las cartas, ya lo habíamos comentado en el vídeo anterior, las cartas de esta colección son brutales. Son las especiales y las ilimitadas son espectaculares. O sea, si en España tenemos alguna vez una colección así, sería increíble. A ver si conseguimos que llegue esto de alguna manera. Sí, a base de grabar vídeos y meterle a la gente el ansia por estas colecciones, pues a ver si entre todos hacemos fuerza y Panini pues las trae. Bueno, vamos por el segundo. Sí, yo estoy allá descartando aquí. Bueno, luego descarto todo al final, pero venga, voy ahí separando ya un poquito. Vamos por el segundo, sí. Vale, vale, vale. Bueno, menos mal, algo mejor. Vale, esto por aquí. Bueno. Epa, se cae. Vale, yo ya... No están muy allá, no me están saliendo cosas muy allá, ¿eh? Yo creo que voy a sudar bastante para mantener el resultado. Sí, me tiene pinta. No te creas, sí. Que... Bueno, tercero. Sí, tercero. Vamos allá. Una colección, chicos, que bueno, en mi canal ya la habéis visto que ya he abierto el Starter Pack, tengo más cosas por abrir. Y en canal de Cromo FC también, que ahora, claro, ahora vive en Alemania y tiene prioridad, más o menos. Sí, sí. Entonces, en el canal de Cromo FC vais a ver también mogollón de cosas de Adrenalyn 365 que ya habréis. Además, posiblemente, bueno, que no sé si tú lo traerás o no, pero el sobre Premium, por ejemplo, y cosillas así un poco más extravagantes, sí, o más difíciles de que lleguen a España, más, pues... Sí, el sobre Premium lo traje al canal el del año pasado, sí. Sí, lo conseguí por eBay, pero seguro que lo vas a subir tú antes, así que estaremos atentos a tu canal para ver. No tengo prisa tampoco, pero bueno. Y luego después me picaré y lo compraré yo y lo subiré yo para ver si salgo algo mejor que creo que me... Bueno, me ha tocado una... Bueno, penúltimo sobre. Yo voy más lento, pero me ha tocado Totti. ¡Onda! ¡Oh! ¡Qué cartaza más! ¡Oh! Sí, deliciosa. Buenísima. Bueno, voy a por el Francesco. Había salido el escudo de Barcelona, que está muy pues chulo. Sí, la verdad que sí. Voy a por el cuarto. Ya que los escudos no se pueden utilizar. Nah. Bueno, pues nada. Voy a ir afinando las cuerdas vocales. No sé yo, no sé qué te diga porque es que yo estoy fatal, ¿El último ya? Último sobre. Sí, último sobre. Yo estoy fatal, no, lo siguiente. ¡Ay, madre de Dios! ¡Madre de Dios lo que me acaba de salir aquí! ¿Qué te ha salido? Un Messi sosteniendo una camiseta en el Santiago Bernabéu después de marcar un 2-3 la temporada pasada. ¿Qué te parece? Joder, pues que me parece que esa tiene nombre, ¿no? Uah, esa carta es brutal. Esta carta es brutalísima. No tengo, y ya, chicos, es la segunda, la tengo repetida. Yo la tengo, decidle en los comentarios, por favor, reventarle para que me la regale, yo creo que... ¿Cómo que qué hashtag le ponemos? Papadry regala a Cromo FC. Sí, sí. Venga, a ver, poner ahí, hashtag Papadry regala Cromo FC. Y si hay muchos, que ponemos ahí algún límite. Lo que tú quieras, pon tu el límite. Venga, vamos a poner a 100, igual son muchos, ¿no? Yo creo que en 75 está bien la cosa. Venga, va, ni para ti ni para mí. 75 comentarios con este hashtag, Papadry regala Cromo FC, y yo personalmente le mando esta carta de Messi, como veis ahí, sosteniendo su camiseta, esa foto mitiquísima ya, que pasará la historia, sí, en el Bernabéu. Eso es. Y eso, que se la mandaré como FC, y Cromo FC dará fe de ello y la enseñará en su Instagram. Eso es. No tengo... Ahí la tenéis, bueno, no tengo portero. La dejo apartada, venga. No tengo portero. Pues yo tampoco he seleccionado ninguno. Ahora que lo dices, no he seleccionado ninguno. Tengo que mirar a ver si me ha tocado. No he mirado si por encima. Me las estoy viendo y deseando para hacer un equipo. A ver, vamos a hacer filtro. Aquí, venga. Vamos a hacer filtro. Tengo portero. Tú sí tienes portero, ¿no? No. Ah, vale. Pues... No, creo que tampoco, Pues vamos a jugar sin portero, si quieres, y ponemos un jugador más de campo y ya está. Estoy mirando aquí las otras que tenía aquí apartadas... No, es que tampoco me ha salido portero, mira. No tenemos, jugamos sin portero. Bueno, vale, pues venga. Si es en igualdad de condiciones, jugamos los dos sin porteros. Metemos un defensa más. ¿Te parece? Venga, va. Aquí tengo uno. Es imposible que yo gane. Es imposible. ¿Tú crees? Sí, sí, nada. No. A mí me falta... Vamos a ver, me falta aquí... Me falta un punta. Es que yo también tengo unas cartas horribles. No, lo siguiente. Pero malísimas, ¿eh? Un punta aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Me falta el defensa que vamos a hacer de portero, entre comillas. Vale, yo ya tengo el 11, ¿vale? Eso sí, al menos, pues bueno, conseguí hacer un 11. Venga, va. Así hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Correcto. Vale. Ya estamos. El segundo que voy a retirar mis cartas de la mesa y pues venga. Vale, como vas perdiendo, te cedo a ti, como eres mi invitado, vale. Te cedo a ti el turno para que empieces. Vale, perfecto. Pues voy a elegir control de balón. Control de balón, correcto. Vale. Vale, yo ya tengo mi cartita. Mi carta es Iván Rakitic, Keyplayer con 98 de control de balón. Oh, me has matado. Me has matado. Yo tengo la carta múltiple de Pogba y Martial, pero con 90 de control. Esta carta sí que es como tipo plastificada. Sí, 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 ¿cuál me dices? Como las que son, como las action cards, ¿no? De la WWE, que también salieron así medio plastificadas. No me terminan de convencer, bueno, pues, esas cartas, pero. No. Sí, no, son las que menos me gustan, eso es cierto, no están muy bien, pero bueno. 1-0, empieza ganando Cromo FC, la remontada se viene. Vale, voy a coger otra de control de balón. Uy, estás utilizando la táctica secreta de Papadry. Eso es. Venga, ya la tengo. Vale, la mía es Koke, Fans Favorite, con 85. Interesante, pero yo tengo un Dele Ali, Fans Favorite Internacional, 89. No me lo creo, tío, que tenga Dele Ali más que Koke. Dele Ali International Fans Favorite, 89, tío. No me jodas. 89, empate a 1. Entonces es mi turno, vamos allá. Vamos a defender, venga. Vamos a defender con este hombre de aquí. Vale. Vale, ya tengo la mía de ataque. Perfecto, pues yo defiendo con mi capitán. Bueno, no es mío, pero es el tuyo seguramente. Sergio Ramos, teammate 89 de defensa. Vale, pues yo he cogido a El Shaarawy de la Roma con 80 de ataque. Bueno, 2-1. 2-1. ¿Se te está complicando? Nah, esto está... Estoy un poco abajo ya. Venga, no pierdas esperanza, hay que darle un poco de vidilla, venga. Vamos. Continuamos. Venga, voy a atacar. Vale. Pues venga, yo ya tengo mi defensa. Thomas Müller, teammate 87, del Bayern de Múnich. Bueno, pues yo tengo a Stone con 84. Te ha faltado ahí un pelín. Ya, pero 3-1. Bueno, pues 1-3. Sí. La cosa va en el global. Bueno, 3-1, ¿sabes? 3-1 que juego en casa, ¿eh? Sí. El global 10, van 10-5. ¿No? Sí, 10-5. 10-5. Uf, vas a tener que hacer una heroica, ¿eh? Nada, está complicado, pero bueno, vamos a intentarlo. Sí. Voy a defender, venga. Vale. Venga, yo ataco. La tengo. Sí, vale. Ok, vale, pues venga, una carta fan favorite de Michel Pazdan, del Legia de Varsovia, 82 de defensa. Vale, bien, pues la mía es Edin Džeko, teammate, con 85 de ataque. Esta vez me he portado bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Me he portado bien. Bueno. Entonces estamos 3-2. 3-2, eso es. Vale, 3-2, venga, su turno, caballero. Voy a defender. Vale. Vale. Bien. Perfecto, listo. Ya estoy. Mi carta es Andrea Barzagli con 84 de defensa. Uy. Porque yo te estoy tirando a tu amigo Edin Džeko, teammate, también. 85 de ataque. Que también lo he seleccionado. Así que por un puntito. Ya ves. 4-2. Sí, señor. 4-2. Si esto está ya... Casi hecho. Sí. Me toca, vamos a ver. Control, venga. Control, vale. Bueno. Sí. Pues de perdidos al río. Khedira, Sami Khedira, teammate de la Juve, 86 de control. Pues, yo tengo un fan favorite que es Ever Banega y solo tiene 82 de control. Hostia, qué poco, ¿no? Pues sí. Qué poquito, un fast favorite. Ya ves. Pues bueno. Bueno. 5-2, si no me equivoco. Sí, sí. Chorreo monumental. Ay, creo que me voy a librar. Continuamos también con control, venga. Vale. Ya lo tengo. Otro jugador de la Juve, Juan Cuadrado, teammate 86 de control también, ojo, ¿eh? Pues bueno, yo tengo el mítico conocido Krzysztof Maszynski, del Legia de Varsovia, con 80. Madre mía, es que te ha salido lo mejor de cada casa. No, me ha salido horrendo todo. 6-2. Seguimos con otra carta de control, venga. Vale, control. Pues la tengo ya. Tengo una carta múltiple otra vez de Stefan El Sharawi y Daniel de Rossi. Vale. 80 de control. Vale, pues la mía tiene 80 de control también, que es David Alaba. ¿Y ahora cómo hacemos? Pues ahora elige una de las... O sea, claro, habría que elegir otra estadística, aunque yo creo que lo dejamos en empate y no hay punto para nadie y ya está. Venga, va, vale. Vale, venga, hacemos así. Va. Nos sumamos, seguimos con 6-2, ¿no? Sí. Correcto. Venga, te dejo a ti el turno, te cedo el turno. Vale, pues voy a defender, ¿vale? Vas a defender. Sí. Vale, pues venga, dale. Mi defensa es Eric Bailey con 81. Pues yo te saco a Marcelo de Real Madrid con 73 de ataque. Bueno, al menos un puntillo ahí de la honra. Ahí está, el de la horrilla. 6-3. Y bueno, como estamos en Alemania, vamos a acabar con un atacante, André Schürr, que es un teammate del Borussia Dortmund. Señor. Puntuación 80. Pues yo tengo a Barzagli que lógicamente de atacar poquito y tiene 63. Vale. Pues bueno. Así que 6-4, no, como si fuera un set de tenis. No, 6-4 no. Porque tienes que coger la defensa de Barzagli, que es 84, creo. Ah, es verdad. Entonces, se me fue la olla. 7-4. Sí. 4, sí, estaba yo despistado. No. Ya crees que ¿sabes lo que pasa? Me he dormido los laureles, como ya tengo la victoria garantizada. Pues hemos quedado 6-3, una hemos empatado. Aún así, he perdido yo. Sí, señor, pues nada. He ganado el Pack and Play. Aquí Papadry ha ganado el Pack and Play. Ha sido un honor, un placer haber jugado con Cromo FC, con Alemania FC. Y te digo que quiero la revancha. Por supuesto, la tendrás conmigo, siempre la vas a tener. Pero, por ahora, el libro del arrebato lo vas a tener que cantar tú. Sí, pues ahora pasaros por el Instagram y veréis mis dotes cantando, ¿vale? Y también poner ese comentario para que me regale la carta de Messi. Estoy con todos vosotros, con sus seguidores también, todos, a tope. Si queréis que regale esta carta a Cromo FC, esta que estoy enseñando aquí en la cámara, de Lionel Messi, Stone. Esa pedazo de... bueno, esa foto icónica de enseñando la camiseta de la grada del Bernabéu. Ya sabéis, hashtag Papadry regala Cromo FC. Y con eso, si llegamos a los 75, los voy a contar, uno por uno, los voy a contar. Se la mando personalmente por correo ahí al país teutón, Alemania, a mi amigo hashtag. Venga. Bueno, ahí está. Pues gracias y un saludo a todos. Y los que vengáis de mi canal, pues ya os digo, que le echéis un vistazo a su canal y que si os mola que os suscribáis, que es un canal muy muy guapo. Se agradece, hombre, se agradece. Y nada, chicos, lo de siempre, si os ha gustado, si queréis ver más pack and play como este, que ya veis que es un juego que está súper bien, dejad vuestro like, comentarlo, a ver qué os ha parecido, si queréis que le regale la carta a Cromo FC, dejadlo también en los comentarios y suscribiros, por supuesto, para que sigamos creciendo. Así que nos vemos en siguientes vídeos. ¡Hasta luego! Adiós.